Sea bienvenido de vuelta, crack. Fuerte abrazo a todos los suscriptores y a los que dejan su like. Sean todos bienvenidos. Diviértanse. ¡Qué mediocridad! ¡Qué mediocridad de la selección de Costa Rica el culpar y llorar por un penal cuando ni siquiera fueron capaces de hacer lo posible por ganar el encuentro! Es que los ticos empiezan a armar polémica al culpar al árbitro hondureño al decir que por su culpa Costa Rica se cayó. Y sale la hondureña a decirlo no por defender a su compatriota hondureño, sino a decir las verdades de la selección de Costa Rica, pues no hicieron nada por ganar el encuentro, solo teniendo una mísera llegada en todo el partido. Pues ya no están en sus años mozos y no tienen a su figura y único guardaespaldas de la selección, Keylor Navas. Así reaccionan los hondureños a los comentarios de los ticos, en los que se quejan amargamente de que por su árbitro hondureño estaban fuera de la Copa Oro. No culpen, ni siquiera volteen a ver a los árbitros. Qué absurdo y patético. Pues qué absurdo culpar a un árbitro por un penal y enmarcado cuando no hicieron nada en la cancha para ganar el encuentro, y quien mostrando un poco de su nivel pero jerarquía, como siempre y al final, fue México. Hoy México enfrentará a Jamaica, quien no son como los ticos, quien ofrecerá una mayor calidad de fútbol, requiriendo una exigencia mayor de la selección mexicana para poder ganarlo. Pues hoy hemos demostrado que las selecciones de Centroamérica y del Caribe, aún en bajo nivel en México, no podemos superarlo. Hoy en el encuentro entre México contra Jamaica no existen favoritos, pero quien al final siempre volteamos a ver es México. Acompáñame a reaccionar, crack, a este nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones que hago a la prensa centroamericana, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar, crack. Hablemos de la Copa Oro. Porque ha habido mucha... algún sector siente indignación. Otro sector... siente que Costa Rica hizo un buen partido ante México. Que al fin y al cabo, pues México, con su dominio y su hegemonía en Copa Oro ante Costa Rica, fue suficiente para poder avanzar. Pero vino esa acción que fue el punto de quiebre. El penalti que sanciona a Zaid Martínez, el árbitro hondureño. Que lo cataloga como ayuda. Y en donde Orbelín Pineda lo transforma en gol. Y es ahí donde el partido prácticamente se abre. Y ya empezó a encontrar los espacios México. Y remató con cuando entró el Piojo Alvarado. Y llegó a rematar ahí, creo que fue Sánchez, porque lo confundo. Para marcar el segundo gol y ya prácticamente sentenciar y redondear el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda. Yo sinceramente, desde que vi la acción, yo considero que es falta. Y aquí me despojo del patriotismo, del compatriota árbitro Zaid Martínez. Para mí hay falta. Para mí sí es penal, porque por cuestiones menores. Sí, hay falta. Hay falta, entonces, ¿cómo que por esta acción? ¿Por qué hay falta, según usted? Porque el jugador no va al balón, sino que prácticamente va a chocar con el nunca futbolista, toca el balón. Con el futbolista mexicano, que en ese sentido lo tira. Le quita el balance y por eso termina cayendo. Entonces, no entiendo. Yo comprendo que algunos que tengan que dar sus puntos de vista en las redes sociales, en Twitter, les gusta encender aquello de la polémica, y que cuando ya estamos en un micrófono se tiene que decir la realidad. Y yo, para mí, sí, lo de Zaid no me gustó del todo, porque creo que se guardó las amarillas. Sí, tuvo que haber mostrado unas amarillas para jugadores mexicanos. Se la guarda las amarillas, y eso también lo deja mal parado, pensando en una posible final, que no está lejos que Zaid pueda estar nuevamente pitando una final, pero me parece que ahí Zaid tiene que apretar un poquito más, que le tiene que mostrar el cartón preventivo al jugador que no esté haciendo bien las cosas. Pero lo de Costa Rica no es una selección que en este momento pueda, o que esté en un nivel para estar compitiendo y llegar a una semifinal, y lo vimos en el terreno de juego. Lo vimos que es una selección pobre. Es una selección que está viviendo de lo que cosechó hace un buen tiempo, pero que esta realidad de Costa Rica no lo está dejando bien parado, porque el fútbol se mira bastante débil. Creo que los primeros minutos, previo al penal, bastante pobre, más allá de la acción que tuvo Costa Rica, la que menciona usted, que termina salvando Memo Ochoa. De ahí se miró un partido trabado. No, de hecho, la gran cantidad de público que acompañó este juego, no estábamos viendo que estuviese disfrutando en sí de esos minutos, porque no vendía nada el partido. En fase defensiva, porque en ofensiva
fue inofensivo. O sea, cuentagotas, en el segundo algunas tiempo, acciones, en el segundo un cabezazo tiempo, ahí de Calvo y la que todo el tiempo el remate. En el segundo tiempo, yo diría que estaban tratando de socar porque ya no tenía de otra. Tenía a que mandar a buscar, Nicole. Exacto, tenía que mandar a buscar, empatar a como diera lugar y sabían que iban a dejar espacios. De hecho, estaban dejando espacios atrás y México estaba tratando de jugar a ello. De abrir la defensa. Y al final lo consiguió con ese gol al minuto 80 y tantos, que lo termina definiendo. Que a México al final con poco, me parece que termina avanzando de esta llave con esta selección tica. Es que no termina de convencer la selección mexicana, o sea, con lo mínimo, con la mínima diferencia, avanza. Y Costa Rica creo que se inspiró y se comprometió como tratando de demostrar de que vamos a estar a la altura de la exigencia de una selección como la mexicana. Es que también Costa Rica... De que de repente puede ser nuestro último partido en la Copa Oro, entonces vamos a dejarlo todo, pero sin mostrar fuerza ofensiva y nada más buscando el bloque, sí, no replegarse fue para buscar cerrar espacios. O como otras Costa Ricas, que de hecho cuesta mucho, que venden cara a la derrota, me parece que ayer no lo fue. Y ha sido la constante que le hemos visto a Costa Rica en los últimos años. De hecho, en la eliminatoria demostró un fútbol muy similar, jugando a la defensiva, aprovechando las oportunidades. En aquel momento contando con su Keylor arquero, Navas. Keylor Navas, que en varias ocasiones fue su gran salvador. Sí, era prácticamente su salvador, esa es la palabra. Pero bueno, se despide Costa Rica. Bueno, entonces ya tenemos 3 de los 4 clasificados en esta Copa Oro, Nicole. Y para usted, la llave entre México y Jamaica, ¿cómo la visualiza? Complicada. ¿La ve pareja? La veo pareja por el fútbol que desarrolla la selección de Jamaica, porque es sólida. A pesar de que el día de hoy la vimos que sufrió, pero tiene jugadores que son muy veloces y en esa manera de cómo ellos van en busca de el arco rival, el juego aéreo y todo eso puede provocarle mucho peligro, riesgo a la selección mexicana, que recordemos que ellos son más apelando al juego dinámico, a la colectividad. Balón por bajo. Sí, aunque fíjese que México tiene a Vázquez. Contrarrestarle. A Montes y a Vázquez, que son, tienen, altos. Bueno, más Vázquez, yo jamás. Pero la mayoría. Tiene buena estatura. Pero la mayoría. Edson Álvarez también. Pero la mayoría de Jamaica tienen esa altura. No, claro. Entonces, por mayoría va a ganar Jamaica. Sí, en el evidentemente choque, que en algún momento pueda que gane un jugador mexicano, pero no va a ser la generalidad. Entonces, no creo que México vaya a tratar de buscar un juego aéreo cuando sabe que va a estar en disminución con la cantidad que tienen ellos, sí, y con la cantidad que pueda tener México. Es lo que pasaba hoy con Guatemala. ¿Guatemala qué hacía? Trataba de no dividir la pelota porque sabía que en el cuerpeo y en la pelota aérea iba a perder. Entonces jugaban balón al pie. México imaginó que el técnico Jimmy Lozano vio este partido y dirá, bueno, nosotros tenemos rasgos similares a Guatemala. Sí. Y hay que ir viendo ellos qué velocidad se le puede cómo podemos neutralizar a Jamaica y ver cómo también lo podemos hacerle daño en ofensiva, porque hoy Guatemala sí, lo hizo ver daño, mal. Le hizo daño. Defensivamente, este Rubí. De hecho, yo creo que Guatemala mereció el empate. Sí, bueno, volviendo al partido, Nicole, para cerrar el juego México frente a Jamaica, se ve parejo el asunto. Ahí, pero siento de que la experiencia vale también en este tipo de situaciones. En cada partido. Sí, siento que la experiencia vale. Porque mire lo que pasó. Llegó Panamá, jugó con este mismo México. ¿Y qué sucedió en la Nation League? Sí. O sea, a veces se impone la experiencia. Más allá que lo un equipo ande en mejor forma. Reaccionamos, crack. Cuando te aferras a un hecho inexistente, a un penal en este caso, qué patético. Hoy, como en los ticos ya lo saben bien, sus propios árbitros han declarado que sí fue un penal clarísimo. Una entrada tonta y brusca de parte de su defensor Watson. Y culpar a los hondureños por su arbitraje es ridículo, puesto que en las narraciones ticas siempre dijeron que ya le quemaba el silbato para pitar un penal en contra de Costa Rica. Es un absurdo total. Hoy lo deja bien en claro los hondureños. Su faceta más atractiva de la selección de Costa Rica está en el pasado. Y un Keylor Navas que los dejó abandonados. Hoy la hondureña y el hondureño lo dejan claro.
México pasa no por el buen fútbol, sino por la jerarquía que sigue teniendo en el área. Hoy deseo el mayor de los éxitos a México, pues ya están los cuatro semifinalistas en esta Copa Oro: México, Estados Unidos, Jamaica y Panamá. Cuatro selecciones que conforman a los cuatro grandes de CONCACAF y en los cuales solamente uno de ellos será campeón, porque el camino es difícil y hoy las miradas se centran en México y en una selección que viene como un caballo negro en la competencia, ansiosa de volver a una final de la Copa Oro. Una vieja conocida de la selección mexicana, Panamá. Suerte a todas las selecciones. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este Club de la Pelota Cuadrada para más reacciones que hago a la prensa centroamericana que tengan que ver con nuestra selección mexicana. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.